Che, Carlos Quiñenao Colimán, Huerquén, Iñancán de la comunidad Mariano Millagual, Los Quetroleos, Pucón. Yo soy el Huerquén y vocero de la comunidad, y en estos momentos estamos tratando el tema del subsecretario Interior Rodrigo Villa, que tiene tierras en nuestra comunidad. Él adquirió unas tierras mal avenidas en nuestra comunidad y eso lo ha llevado a ser demandado por una familia en la comunidad, y el cual este proceso ya lleva un tiempo bastante largo, donde se le ha hecho llegar a Pucón, a tribunales, a declarar. Según él, las veces que ha ido como un ciudadano, dice, pero rodeado de fuerzas especiales, carabineros de civil y un alto contingente policial. Esto partió cuando el señor subsecretario hizo declaraciones a través de los medios de comunicación, ya tanto con la tele como los diarios, diciendo que, culpando en este caso a los mapuches de ser terroristas incendiarios, siendo que él tiene su casa dentro de una comunidad. Y esto nos llevó a reunirnos y tomar decisiones. La familia donde él compró ya venían desde antes preparando esto, y ahí se juntó todo y con el apoyo nuestro la familia tomó la decisión de demandar. Y como es un personaje del Estado, una de las, como se dice, personas que están arriba en el gobierno, le ha traído consecuencias en este sentido. Ha venido, creo que ya 3 veces a Pucón, y ayer yo creo que fue el día en que se notó el malestar mapuche, ya que el tipo entró raudamente, no quiso declarar porque sabía lo que le esperaba, y a la salida salió muy escoltado por carabineros, pero no así se llevó un gran susto que tenía que haber sido más. Pero ahora ya el hombre ya sabe dónde se metió y bueno, él tiene que, lo que nosotros pedimos que él tiene que devolver, restituir las tierras ya que están dentro de un tiro de Merced, además. Y además de eso está construida su casa en un tren mapuche de nuestra comunidad, que es aún más grave viendo la parte espiritual. Y como les digo, para nosotros ha sido satisfactorio ya el hecho de llevarlo a declarar, y ayer estaba con orden de apercibimiento. Si no se presentaba, eso ya es un gran logro, siendo un personaje tan importante del gobierno de Piñera. Ahora terminó ayer la parte de lo que es testigo, y ahora se viene otro proceso, y esperamos que la justicia, difícilmente, pero esperamos que se haga a favor de nosotros los mapuches. Bueno, además de ser huerquén de mi comunidad, se me ha entregado el cargo de ser el huerquén. En realidad somos dos huerquenes. La huerquén somos de Loncoche y quien le habla. Somos los huerquenes del Consejo de Loncos. El Consejo de Loncos está trabajando con el tema de los tratados, de los parlamentos que están vigentes, y se nos encomendó la misión a nosotros con la otra huerquén de ir citando y entregando información. Y esto es para todos los roncos. Ya hemos estado, esto lleva como 6 meses aproximadamente, pero yo me integré acá como 3 meses. Se me hizo el llamado y aquí seguimos apoyando a los roncos. Nos hemos reunido tanto en Osorno, en Pucón, en Melipulli y Puerto Montt, y la próxima va a ser en Loncoche. El Parlamento de Loncos, como les decía, está con el fin de ver, estudiar, analizar los tratados y llegar a una conclusión, a una demanda quizás, hacia el Estado chileno. Y ha tenido muy buena acogida. Hemos tenido visitas hasta del Puel Mapu, porque nosotros estamos trabajando con el Puel Mapu, que corresponde a todo lo que es territorio, ya sea Puel Mapu, Huilliche, Nache, Lafkenche, Pehuenche. Y la próxima sesión
en los coches y ahí se va a determinar dónde va a ser la próxima, porque estamos mes a mes haciendo, en este caso, un gran chagún de loncos en distintos territorios de nuestro Gualmapu. Bueno, hago un llamado a todos los peñi y la mien a seguir en la lucha, a no decaer. Es difícil, se presentan muchos obstáculos, tiempo, pero hay que seguir. Así también como a los buenos del pueblo chileno que sigan en la lucha. Es la única forma de poder lograr algo, porque si nos quedamos tranquilos ahí esperando que se solucionen las cosas solo, no va a pasar nada. Así que, pueblo chileno y pueblo mapuche, marichihueo.